¿cómo están? Yo soy Omar García. Bienvenidos al noticiero científico y cultural iberoamericano, el NCC, un espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, la ATEI, que también está a su alcance en una de las plataformas más grandes del mundo, Dailymotion, para difundir la ciencia y la cultura de la región iberoamericana. Cristina Koch es la astronauta de la NASA que ahora ostenta el récord de mayor permanencia en el espacio de una mujer. El regreso al planeta no solo ha representado el reencuentro con sus seres queridos, su trabajo y sus colegas, sino también su cuerpo ahora requiere adaptarse a la gravedad terrestre. La astronauta estadounidense Cristina Koch volvió a la Tierra el 6 de febrero tras haber pasado casi un año a bordo de la Estación Espacial Internacional. Su travesía de 328 días se convirtió en un récord femenino de permanencia en el espacio. Después de un vuelo de 3 horas y media y su aterrizaje en las estepas de Kazajistán en Asia Central, asegura que adaptarse de nuevo al planeta ha sido bastante fácil. Noto poco, descubrir músculos que no había sentido en mucho tiempo y cosas así. Y realmente no he tenido dolor en los pies, pero me di cuenta durante un día que tuve, me dolía el cuello y me sentí como un niño de 2 semanas que en realidad estaba trabajando duro para sostener mi propia cabeza. Pero no, he sido muy afortunada. Ha sido una transición bastante fácil y tengo equipos que se aseguran de que eso suceda. Esta ingeniera estadounidense de 41 años ya pasó a la historia con su primera caminata espacial 100% femenina que realizó en octubre de 2019 con su compatriota Jessica Meir, una bióloga marina. Abrí y no lo sabrías. Allí estaba la Tierra y se veía exactamente como podrías ver en las fotos. La esperaba mucho más brillante, mucho más real. Y literalmente exclamé, solo dije, oh Dios mío. Y por supuesto eso no es lo correcto para decir en una nave espacial cuando, ya sabes, podrías darte cuenta de que algo no va bien. Así que lo siguiente que salió de mi boca a Nick y Alexei fue, todo bien, es solo la Tierra. Pero fue fenomenal. Fue ese momento en el que me di cuenta de que esto era real y que había dejado nuestro planeta. El récord anterior de permanencia en el espacio estaba en manos de Peggy Whitson, una veterana del espacio estadounidense con 3 misiones espaciales que pasó solo un día menos en órbita y a quien Koch sigue considerando su heroína. Ahora el mensaje se transmite a las nuevas generaciones de mujeres. Les diría, vivan de acuerdo a sus pasiones y dejen que las guíen y luego reflexionen y vean dónde pueden contribuir más. La primera mujer en volar al espacio fue la cosmonauta soviética Valentina Tereshkova. Su vuelo en 1963 sigue siendo la única misión espacial realizada por una mujer en solitario. Una cultura acorde a la ciencia, con base en el pensamiento crítico y razonado, es una de las características de las sociedades democráticas que participan en la toma de decisiones. El fundamento de este pensamiento científico, que como nos lo explican a continuación, no es exclusivo de los investigadores, sino que es una cualidad que todos debemos de aprender. ¿Usted cree que el pensamiento científico solo es utilizado por un grupo selecto que trabaja en un laboratorio haciendo experimentos con químicos o diseñando robots? Como personas, tenemos la capacidad de desarrollar nuestro pensamiento científico y utilizarlo en nuestra vida. Entonces, ¿cuándo utilizamos el pensamiento científico? Cuando somos capaces de identificar situaciones problemáticas, nos hacemos preguntas y tratamos de darles respuestas que se ajusten a nuestro contexto. Para estimular el pensamiento científico de niños, niñas y jóvenes, podemos permitirles hacer preguntas sobre su entorno social y natural, guiarlos para que busquen respuestas con base en evidencias y que comuniquen sus ideas de forma argumentada. El pensamiento científico nos hace personas realizadas, críticas, autónomas, participativas, solidarias y tolerantes en el ejercicio de nuestra ciudadanía. La primera impresora 3D fue creada en 1992. Apenas hace unas décadas, esta tecnología se veía como un proyecto experimental. Hoy se le mira como una herramienta fundamental, que de hecho ya está transformando áreas como la medicina. Además de su bajo costo y accesibilidad, permiten también desarrollos sumamente interesantes, sobre todo en centros universitarios, como ocurre en el siguiente caso, en México.
Aarón Ortiz, estudiante de posgrado en diseño industrial de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, ha creado una impresora 3D, en la cual se fabrican estructuras con material biodegradable para regenerar huesos. A diferencia de las prótesis que se implantan para soldar huesos, estas piezas son andamios que sirven de base para que se regenere la parte afectada del hueso. Nosotros hacemos el modelo 3D virtualmente y se pasa a la máquina para que lo construya. Todo el andamio depende de la forma que necesitemos y se manda a hacer un cultivo celular en el cual se va a regenerar tejido, en este caso hueso, mientras se va degradando el andamio. Entonces la diferencia entre una prótesis es que siempre, la prótesis siempre se queda y el andamio se va degradando mientras se va creciendo el hueso. El material que se utiliza para la creación de los implantes es ácido poliláctico, el cual se obtiene de forma industrial del maíz, pero que también produce el ser humano. Para Aarón, lo que comenzó como una idea para crear prótesis dentales dio un giro para regenerar huesos y anhela que en el futuro se puedan fabricar partes más complejas. Este es el primer prototipo, pero en un futuro hacer algo que ya no sea nada exclusivo de huesos, sino que abarque, por ejemplo, piel, cartílago. Entonces, se está tratando todavía de mejorar esto todavía en este periodo de tiempo y esperemos que ya en un futuro ya las tengamos. La Biomaker, nombre que lleva la impresora, ha sido creada con materiales de bajo costo, a diferencia de otros aparatos similares, por lo que se espera que el diseño se introduzca en laboratorios. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 300 millones de personas en el mundo padecen depresión. Este trastorno mental es reconocido como el más frecuente y su mayor incidencia está entre las mujeres. En el Instituto Pasteur de Uruguay buscan un tratamiento con bases neurocientíficas. De un estudio comandado por científicos del Instituto Pasteur de Montevideo y de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República de Uruguay, podría surgir un nuevo tratamiento para la depresión clínica en mujeres. El posible hallazgo del vínculo hasta ahora desconocido entre una proteína de las células gliales del cerebro y la depresión se habría dado mientras experimentaba con ratones para estudiar la inflamación del tejido nervioso producida por traumatismos cerebrales. Al extraer una proteína de un tipo de células inmune del cerebro de los ratones, los científicos hallaron que estos roedores tenían menos motivación. Ese efecto se vio mucho mejor cuando separamos los datos en ratones macho y ratones hembras. En realidad, cuando estaban todos juntos parecía haber un efecto, pero en realidad el efecto es solo en los ratones hembras y no en los ratones machos. Establecida la sospecha, los científicos empezaron a estudiar el caso en seres humanos, pero en vista de que a las personas no es posible sacarles la proteína, entró en juego el hecho de que hay dos variantes de esta, una presente en el 70% de la población y otra en el restante 30%. Las mujeres que tenían el receptor minoritario, ese 20-30% de la población, tenían cierta protección frente a desarrollar depresión comparado con las mujeres que tenían la variante mayoritaria. El Instituto Pasteur aclara que con el hallazgo no se van a poder explicar todos los casos de depresión en mujeres, pero sí es un aporte a entender cómo se induce. Asimismo, podría permitir trabajar en un tratamiento más personalizado para determinados casos. La desaparición de personas en México es un problema grave. Según las cifras recientes proporcionadas por el gobierno de este país, la lista asciende a 61.600 personas. En búsqueda desesperada por justicia, algunos familiares, sobre todo madres, deciden actuar por su propia cuenta y utilizan diversas estrategias para optimizar la dolorosa labor de hallar a sus seres queridos. En medio de este desolado predio en el norte de México, Leticia hace una búsqueda crucial. Con ayuda de este dron, espera encontrar a su hijo Roy Rivera, secuestrado la madrugada del 11 de enero de 2011 por un comando fuertemente armado en su casa en el estado de Nuevo León. El estudiante de filosofía de 19 años y su hermano, ajenos al crimen organizado, trataron de encarar con cuchillo a los hombres, algunos con uniformes policiales, mientras Leticia pedía auxilio por el balcón. Nunca más vio a su hijo. Y ante la dolorosa falta de respuestas del gobierno mexicano, ella misma fue perfeccionando sus propias estrategias de rastreo para encontrarlo.
ya tienen una visión aérea muchísimo más amplia, más nítida, y no es necesario gastar horas hombre, asolearnos, insolarnos, de estar caminando hasta encontrar un punto de interés. Junto con otros activistas y la custodia de policías, Leticia realiza su búsqueda en medio de estas 4 hectáreas de terreno en Salinas Victoria, en lo que sospecha fue un lugar de exterminio. Realmente son lugares que personas de la delincuencia organizada escondían cuerpos de personas que privaban de su libertad y victimaban después. Normalmente se acude a este tipo de lugares a hacer diligencias de búsqueda, localización y recuperación de restos humanos. En el predio se han descubierto decenas de miles de restos calcinados, pero esta es la primera vez que usan dron. La técnica consiste en generar un ortomosaico, un mapa hecho con fotografías aéreas. Y podemos observar, las comparamos con fotografías de años anteriores, entonces podemos observar diferencias que tiene el terreno en la actualidad, ¿no? Cambios de coloración en la tierra, construcciones, montículos de piedras o de tierra. Al término del trabajo, el ortomosaico será entregado a los antropólogos forenses independientes que ha adscrito a su expediente para darle validez jurídica a sus búsquedas. Además, Leticia ha logrado que algunos peritos oficiales sean capacitados en técnicas de antropología forense. En Nuevo León jamás se había buscado así. Nadie nunca había buscado restos humanos como lo estamos haciendo ahora. Pero me da impotencia también saber que con todo esto, primero, pues no encontramos a Roy, no lo hemos encontrado todavía. La escalada de violencia en México ha elevado a más de 60,000 el número de desaparecidos, la mayor parte de ellos de 2006 a la fecha. Usted está viendo NSC. Lo invitamos a que se sumen a los canales de WhatsApp y Telegram.